Joker 1, 2, 2, bla, 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 ¿vale? Las han puesto hoy, ¿no? Si no me equivoco, con el mantenimiento, aprovechando el mantenimiento, lo han puesto hoy. Entonces, bueno, tú mismo si quieres. Bueno, vamos haciendo tú uno y yo otro, ¿no? Por ejemplo, errores conocidos, ¿no? La update de monturas, pues debido a algunos cambios, tal, 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 había algunas cosas que en los idiomas alemán y no, y no sé qué más, alemán, francés, ruso, no salían bien los textos, o sea, tontería, ¿vale? Luego lo de Zariel's Favor, ¿qué pone aquí en black? Cuando abrías la recompensa de Balindras, ah, mira, justo ese le pasó a. ¿Te acuerdas al Estigma? Al estigma le pasó este bug, ¿no? El Sí, que Balindra. cuando abrimos Balindra, que le decía que no podía agarrar monedas. Justo Estigma fue el que le pasó a ese. Cuando terminabas Balindra en el modo hardcore, te decía que no podías tener más monedas de Zarya. Pero sí que podía agarrar. Mira qué Vale. loco. Vale. Luego, ¿qué más pone? Ves comentando si quieres. Las monturas subidas. Esto está bien. Bueno, Pero el paquete de monturas, ¿no? Que te estaban recomiendo nada regalando. reclamar el paquete de Exacto, el paquete que monturas. comentamos que estaba bugueado, que lo quitaron rápidamente porque la pieza del collar de monturas, ¿no? Que venía libre en lugar de ligada a cuenta, como tenía que venir, pues ya la han puesto, digamos que hoy la han puesto, básicamente. Ahora sí que supongo, tú la has podido reclamar. Tú no la pudiste reclamar en su momento, ¿no, Black? ¿La has podido No, reclamar ya ahora? pude. ¿Y va ligado a Justo en la mañana. cuenta? Ah, fíjate que mira, ahí pasan dos cosas. Mi collar no lo reclamé al instante, me tardé hasta hace como una hora que le dije a Deezer. Pero Lucas, el nuevo de la guild, él lo reclamó y automáticamente se le equipó. Ostras, vale. O sea, a él en cuanto lo agarró se le equipó en la primera montura y a mí no. No sé si porque yo ya tenía equipado otro collar. Ya. ¿O por qué? Pero el mío se quedó ahí en A ver si le inventario y a dio cuenta. la A dos veces. No, bueno, es raro, pero ¿sabes? Y Es raro, ahora. pero igualmente, aunque te equipes, por ejemplo, aunque te lo equipes y te lo desequipes, no sé, es decir, por ejemplo, el que está libre, el que yo tengo que está bugueado, que es el que salió a los primeros minutos y luego lo quitaron, ese está libre y lo puedes quitar y poner como una piedra, como un enchantment, y no se bindea. Yo no sé, el que está cone, supongo que lo mismo, ¿no? Podrás quitar y ponerlo sin ningún problema y pasarlo a otros personajes, que para eso usa cone, Sí, ¿no? está con. Vale, Entonces el ya. que tú tienes, el primero no te lo pusieron a cuenta. No. Ahí estaba el fallo. De hecho, el paquete lo quitaron por ese fallo. Porque Sí, al pero principio. no lo arreglaron entre No, comillas a los ah, que lo eso no lo he reclamaron, ¿no? comprobado. Espérate un momento. Voy a mirarlo aquí. Voy a mirarlo. Espérate. Yo diría que no debería, ¿no? Qué cabrones. Espero que no. Espérate. ¿Cómo lo ¿Quién puedo sabe? Es ver? que, ¿Te sale aquí solo pues. poniéndote encima ya sale o tengo que inspeccionarlo? No, pues tienes que desequiparlo, de hecho. ¡Hala! Venga, vamos. Un equipo. Y es que para saber cuál de todos, ¿no te acuerdas cuál fue el que agarraste? No, sí, me acuerdo. El del Critical Severity. Este tiene que ser. Este, el Critical Severity. Bueno, estoy dudando entre este y. Creo que fue este. Es que, tío, que no has visto mi inventario. De hecho, mira, Sí, yo sé que no lo viste. busca dónde se me ha guardado esto. Espérate. En monturas, ¿no? Debería estar esto para abajo. Collar. Que la cola de Es cosas que que es. tienes, cabrón, ¿eh? Dejadme que me concentre en el ítem, a ver si lo veo poco a poco. Dale ahí en inventario, dale a refinar todo lo refinable. No. No, porque lo voy acumulando y se lo paso a tu personaje, que es el que tiene todo el refinamiento. Porque esta ya tiene un Loco. millón de puntos de refinamiento. No voy a poner más, ¿sabes? A ver si Ahí lo. está abajo, abajo. Ahí, al abajito de la influencia, arribita de la influencia. Vale. Por ahí. Espera, que se me ha ido toda la mierda, pero vale. Arriba de la influencia. De los De la 999 de influencia. influencia, ¿no? Sí. Aquí. Está libre. Está libre, o sea que básicamente no ha Voy arreglado nada. a poner el otro que dudo, por si era el del Power. A ver. Un equipo. Este ya sabemos dónde se va a poner, ¿no? Aquí, mira. También libres, todos libres. Son los del Zen Market.
básicamente, ¿vale? También van libres. Sí, no, no, no me lo han mindeado. Parece que no. ¿Crees que lo hayan hecho, como dicen, aposta? Para que haya... Sí, como siempre lo hacen. Dicen que lo hacen a propósito para los que primero van tengan una ventaja de los que tardan más, ¿vale? Sí. Como pasó con los slots de banco, ¿no? Camu, que pasó lo mismo, que lo quitaron rápido, pero los que lo pudieron hacer un... ¿El que? ¿El glitch? Sí, el glitch de los slots de banco infinito. Uf, ¿vale? Yo no lo pude coger. Y yo tampoco, pero la gente que lo cogió duró minutos, es decir, al principio de un parche, y luego ya rápidamente... No, un poco más, media hora, tres cuartos. Yo llegué más tarde y no pude. No, no me han dado otro pack de collar tampoco, 24. Lo he comprobado y no tenía para reclamar otro paquete de estos, así que tampoco me han dado la opción de volver a reclamarlo. Lo pensé, digo, ojalá que me den uno a cuenta y el otro gratis así por la cara. No. Los que ya lo reclamamos, ya está reclamado el glitch. Aún gracias que no nos lo han puesto a Quown, que deberían de haberlo hecho realmente si fueran justos, ¿vale? Pero ¿sabes por qué no lo han puesto mucho? Porque muchos de estos estaban en subasta. ¿Sabes qué pasa con uno que está en subasta cuando lo pones a Quown? ¿Entiendes? Es como... no se podría, yo creo. Pues no lo han hecho, supongo, por eso. En no, fin. Pero yo digo que a lo mejor que si crees que lo hayan hecho eso de dejarlos libres los primeros y luego quitarlos. A propósito, sí. Yo creo que sí, yo creo que sí que es a propósito, sí, sí, evidentemente. Ellos de hacen ver que es un despiste, pero ya no es la primera vez que pasa, ya no cuela. O sea, la primera vez vale, pero luego ya no cuela, ya sabemos que no. Bueno, vamos a seguir si quieres con. Ya nos hemos quedado aquí, ¿vale? Lo de las monturas, que ya está arreglado el paquete este de monturas con tal. ¿Qué más? Luego son tonterías, ¿no? Algo de los insurgenses. Pues ahora habla de los errores de la insurgencia. Y se recomienda que esté totalmente lleno. Porque a veces pasadas las insurgencias se había visto que había gente que la hacía. Pero sí. Como ya había alguien intentándola y no la pudo hacer, no dejaba intentarla. No dejaba, es verdad. Yo había entrado a una instancia que te metías al portal de fuego y no había nada para matar, incluso. Como que estaban en otro nivel. Ajá. de eso, ¿no? Y luego también de Riedemet Citadel, también veo que han puesto algo por ahí. Lo mismo del... Una weekly, ¿no? Que se podía completar incorrectamente antes de completar una misión. Ahora ya no se puede. Vale. Pero no estuvo bueno, no estuvo Riedemet. Bueno, es que es para los dos, ¿no? Para PC también. Claro, esto es un... Claro, es un parche de ambos, realmente, sí. No lo especifica, de hecho, si es consola o PC. Luego... Okay. Han puesto también Combat and Powers. Esto no sé cuál es el Power Runic ahora. De las monturas. Sí. El Combat Power de las monturas. Bueno, de una. El Runic ahora, yo no sé cuál es ese. Permítame, Yannick. Sí, tranquilo. Runic ahora... A ver si yo tengo ese paquete por ahí. Combat Power era o Equip Power, ¿eh? Mount Passive Power, única obra. No, esto no lo tengo yo. No sé de qué montura será, pero no lo tengo. ¿Ahora no será el del sapo? Puede ser, que es el que estaba roto, ¿no? Bastante, es que no lo tengo. El que dijo, aunque no sé si sea eso. Bueno, pues gente que vea el vídeo, si sabéis cuál es el runic, lo ponéis en comentarios. Nosotros no lo sabemos y ahora no lo voy a buscar porque me da pereza. Quiero saber. ¿Qué más había luego? Montura. Perdón, que voy retrasado aquí, lo veo un poquito lento. Sí, okay. lo sé. Práctica de Crescent Color, ahora está. Ok, el collar del. El, sí, cierto. El collar Crescent Color te daba 5 y todos los demás te daban 6 de los pasivos. Vale, y lo han puesto igual. Ahora da 6 igual que todos, igual de vale. Astral y de no sé qué. Después dice de monturas, dice de la nueva montura mística, ¿no? Que esta montura hacía mucho ruido cuando sobre todo estaba cerca, cuando había gran distancia del objetivo, ¿no? Por lo que parece ser. Sí, sí. Pues es puro acomodo de sonido y... Ok, mira, ahora en las cacerías, vaya pues para PC, dice que la calidad de drops se puede...
asignar por el líder de la party. Vale, sí, había problemas también con el load mode, ¿no? No se podía. Sí, ya es que me acuerdo también que ibas con alguien y te la agarraba y dices, hijo Te de la quedaba, qué cabrón. Y luego lo Increíble. del VIP, que eso ya nos estaba pasando desde que salió el parche este, que Sí, nos estaban cobrando ya la gente que ves. teníamos el VIP de más de 8, que no debería de Y que lo cobrar, van no a sé. re dice ahí que lo van a regresar jamás. Y Ah, que no le siempre, quites ¿no? Exacto, ¿no? Y que ya lo han arreglado y ahora ya podemos postear objetos en subasta y sin que nos eso. quiten eso a los VIPs, que para eso pagamos VIP, coño. Sí. Vale, básicamente sería esto, ¿vale? Aquí no pone para qué, si PC y tal. Supongo que es como decíamos para todas, ya está aplicado y se ha puesto justamente hoy día 22. Vale, y si quieres ahora vamos luego a mirar lo otro, que es la noticia esta de que van a cambiar los premios que dan, o las, ¿no? Los loteos de, la, de los cofres en las, al final de las dungeons y trials, ¿vale? No entiendo muy bien el inglés, pero ¿qué es la primera frase? Exactamente. Me he leído todo el argumento y lo Al entiendo, ¿vale? principio, Sí. permíteme, déjame que se me ponga que todavía no lo tengo puesto. Algunos jugadores. Nos hacen también Ok, una mira. pregunta un momento antes que me dice el 24. Lo del sapo con su 3000 de magnitud de 3K que tenía, te hace arriba de 800.000 en PvP. Ya. Es que, a ver, ¡Hala! eso quizás es lo que ya han quitado, ¿no? Supongo. Pues que no sé si se hace Combat Power que dice ahí. Luego lo miramos, luego lo busco un momento. El combat por Mira, internet, lo busco. en la primer pedazo, Sí. básicamente dice que algunos jugadores no conocen los dropeos premium. Ajá. De que solo escuchan hablar de que se dropean cosas premium. En el sentido de que vaya, soltar un elemento premium como monturas, compañeros. Y dice que ellos no saben, o sea, mucha gente no sabe que en el cofre te puede salir una como dice, una bolsita. Sí. Sí. Y de hecho, yo no sabía que te pueden tirar bolsas, ¿eh? Ya, pero que mucha gente, como no está muy especificado qué premios tiene cada dungeon, ¿no? De alguna forma, es como muy random todo. Bueno, y dice que están reconstruyendo, ¿no? Todo lo que es Reconstruyendo la los tabla, la tabla drops. de, posi de posibilidades que te puedan caer estos objetos, ¿no? Y ahora te van a tirar toques de companion, de Sí, montura, hasta pero de veo que arriba damas. pone que va en función de lo larga y difícil que sea la dungeon, influirá. ¿No? Pone de la, the harder, Ajá. longer the content, tal, todo esto significa que los premios tendrán más posibilidades de salir mejores cuando más difícil sea la dungeon. ¿Vale? Cuanto más largo y difícil sea el Largo y contenido, difícil. más probabilidades habrá de compensar un artículo premium en los Exacto. cofres. Y luego aquí están Aquí la lista, una ¿no? lista de los. Sí, hay una lista y están pues las trade bars y todo. Que mira que lo interesante es que pues los tokens, quieras o no, Esto, pues los monturas. se ocupan y que ocupas pagar mucho para conseguir un token, ¿no? Y básicamente aquí es un individual. Eso está muy bien. Los Tener monturas para poder las. subir las nuevas montas o para poder subirnos con el nuevo Ahí, sistema. Astral Diamond refinado, dice ahí, Refinado ¿eh? ya no es rogue, ya no será Ya rogue. no es rogue, o sea, ahí también. Eso también está Pero ojo bien. que tanto te podrá tirar de Astral. ¿Un Bueno, 100? pero mejor que todo rogue, que al menos una parte será refinado, lo cual ya es Sí, ¿no? directamente para la persona, ¿vale? No tienes que estar esperando a. A ver, yo creo que está bien. De hecho, mucha gente se quejaba. No tengo tanto para refinar y no. Y cada día no. 100.000 es muy poco. Bueno, si te dan una parte ya refinada, pues todo eso que ganas. Pues bueno, lo Tradebars, mismo eso con también es los. nuevo, ¿no? Va, las barritas de las cajitas, de abrir cajitas Barra. también está bien que te Barra. den. El VIP. Esas son exclusivísimas de las cajas, ¿no? Y pues ya Claro. las liberaron Claro, que te den prácticamente. en Dungeons algo que solo caen en lockboxes, es por eso. Esto sí que es una novedad y tal. ¿Qué más? Bueno, ya está, ¿vale? Mount and Companions Mira. también, ¿vale? Y bolsitas de 36, que son las legendarias, ¿no? Las que no son tan grandes, las que había antes, legendarias. Y lo que pone al Dice final, ¿no? Legendaria Count mo White. O sea, le monturas muy legendarias raras, ligadas a cuenta, muy raro. Es como. muy Bueno, raras. igual que las cajitas, ¿entendés? Es decir, es un dropeo Abajito, muy pues difícil. prácticamente un disclaimer que dice que todos los artículos premium que caen están vinculados a cuenta.
con la excepción de monturas de la cuenta legendaria que no están vinculadas. O sea, solo la montura legendaria Solo lo más no va a caro venir es lo que vinculada. vendrá libre. Bueno, está bien, es una motivación O para hacer sea, dungeons. bueno, más abajo dice: estos elementos pueden aparecer en todos los cofres finales, a excepción de mazmorras de nivelación. O sea, las mazmorras pequeñas, ¿no? Sí, menos las mazmorras de levelear, que son las que no, hasta que no eres 70 no cuentan, exacto. O Ajá, entonces 80 en incluso, cualquier yo creo. cofre, en cualquier Sí. cofre. Pero Con pone que se estos ve en la cambios. lista. Dice que pone, podemos ver en la lista el contenido de lo que pueda caer. Ok, lo ¿Eso último sale? dice: Sí. con estos cambios basados en los comentarios del programa de desarrollo colaborativo, esperamos mejorar. Esperamos. Creo que hay más modas. Bueno, sí, hacer las dungeons, Pues los mira, runes de bueno, dungeons que lo van a que lo más arreglaron y divertido. que nos hicieron caso y que nos van a querer. Sí. Que es que con esto quieren hacer la gente que tenga una mejor experiencia y más ganas de hacer dungeons, básicamente. Pero mira, lo que yo le había entendido a Deezer es de que todo va a venir bindiado a cuenta. Y no. O sea, es todo lo premium, nada más. Todo lo premium, exacto. Que de Ajá, todos estos todo. objetos, realmente que estamos viendo, menos lo de abajo, los de arriba, ¿vale? Menos la Todo, legendaria todo. Cone, todo lo demás vendrá, digamos, obligado a cuenta. Bueno, está bien también el hecho de poder tener esto. Vale, Mi hermano, ay, loco. pues ya estaría más o menos todo el tema hablado de novedad de la montura. Ah, esto sí que yo lo he preguntado, no está todavía. Esto es una noticia, pero no hay. O sea, que yo os aconsejaría que hoy 23, que no sé qué día va a salir esto, hoy 22, 23, que estamos en septiembre, guardéis los rerolls de las llaves, porque esto todavía no está aplicado. O sea, es la Si noticia, pero nos no lo han puesto aún. No han dicho cuándo. basamos en lo de las monturas, que más o menos salió a las mismas fechas del mes pasado, tal vez en un mes lo metan y seguro lo van a meter parejo, así para todos, ¿eh? Pues hasta aquí el vídeo explicando un poco las novedades con el Black Hawk, como siempre, que nos ayuda también un poquito y tal. Y ya está, básicamente esto. Ahora me preguntaba justamente.